No duda. Estamos ya en el... Te puedo aquí para ver el chat. Bien, con la agencia de seguros. Entonces, tú buscas 3.000 por los tres coches. 3.000 por coche. Pues sí, señorito. Uy. ¿Y este? Ya saber qué tipo de género tiene. Pues lo que usted me pida, si necesita lo que viera ser bebida, bebida, si necesita comida, comida, si necesita lo que usted necesite. El Jane Hunter me parece que también necesitaría... Hola, caballero, mi nombre es Walter. Encanta, Walter. ¡Un placer! Pues le estaba diciendo al compañero Geo que yo tengo una distribuidora, que es Los Santos, que nos dedicamos a vender de todo un poquito. ¿Usted qué tipo de negocio tiene, caballero? Ah, pues tenemos el producto perfecto para 24/7, bebida alcohólica, de todo un poquito. Incluso comida, frutita, de todo.
traída de Cuba, de mi tierra. James, no tenías que bajar a hacer el DNI. Si quieres, te llevo y luego podríamos quedar con este caballero. A lo mejor luego estoy un poquillo ocupado, pero no se preocupe. Usted me pega un toquecito directo. Vale. Pues yo me voy a retirar, yo tengo que hacer unas gestiones que si no... ¡Perfecto, caballero! No, estamos en contacto. Y perfecto. Tú, James, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Necesito bajar a renovar la documentación y tú te la sacaste más o menos para cuando yo, o sea que también la tenía que tener caducada. Pues te llevo. Vale. Pues nos retiramos, caballero. Perfecto, puede ser, caballero. Muy bien, tío. Hasta luego, caballero. ¿Qué es esto, señorita? No sé qué ha puesto, pero me refiero a un comandante de un submarino. Pone Capitán Memo. No, Nemo. No, sí, un poco Memo sí que es. Vale, ¿ahora quién va? El tío ese. Vamos, para abajo, Bocarón. Sheriff. Dígame. Falta de respeto no me ha gustado. ¿Eh? A ver, Memo. ¿Te estaba llamando tú mismo, Memo? No. La señorita. La señorita te estaba llamando Memo. No, sí. Le he dicho que me recordaba al Capitán Nemo. Pensaba que eras chino. Ah, no, yo no soy chino, yo soy cubano, caballero. Tanta gente últimamente. A ver si eso hace que mejore un poco la ciudad. O sea, la ciudad, el pueblo, ya me entiende. Sí. Cabo en la hostia, mira que tener que bajar al sur a hacer la documentación. Qué tontado de huevo. ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Puta! Se creía que no cabía. ¿Qué te parece la furgonetita? Me he puesto unas nuevas ruedas y los cristalitos tintados. No, los cristales no los he puesto. Al final lo único que he cambiado ha sido las ruedas y el pito. Mira, escucha. Hasta el camión se va a asustar. Se habrá creído que le venía otro camión por detrás. Sí. Vamos a hacer esa gestión rápido porque, oye, la verdad es que lo del proveedor nos interesa, ¿eh? El antiguo proveedor, no sé qué ha sido de él, pero nos interesa. Pues la verdad es que he apuntado unos cuantos números desde que me rompieron el móvil en la pelea. Tengo que ponerle los nombres, pero aún no me acuerdo. Los tengo en la cabeza. Bueno, el tuyo, lógicamente, tu nombre no se me va a olvidar. Aunque si no te importa, te voy a poner Boquerón en vez de Jane Hunter. Luego conocí una chica que quiere trabajar en el bar. Natal Kim, o Kimi. Bueno, ha dicho Kimi, pero ya le voy a llamar Kim. A mí me pone mal la Kim Basinger, ya me entiende. Y luego, por otro lado... Luego, por otro lado, pues el tipo este, el Walker este, Walter, o Walker,
Walter, ha dicho, ¿no? Con T. Sí. A ver qué precio nos hace. Ir a las comisarías. Cachinamar. A mí me gusta más que me lleven que ir. ¿Ya me entiendes? Sí, te entiendo. Y mejor que no me lleven. Exacto. Mira, un consejo. Boquerón, siempre, siempre aparca de culo. Por si hay que salir corriendo. Vamos a ver si hay alguien. Hola. Hola, buenas. Una preguntita, es que... Hola. Escuché, bueno, así un poquito de... ¿De antes o me equivoco? Sí. Dime, dime, perdona. Es que me quedo más con las caras que con los nombres. Vale. Fui así un poquito de cotilla, no te mentiré. Que andaba buscando gente para tu bar. ¿Ya conseguiste o todavía te falta alguien? A ver, de momento estoy... Aparte de hacer ahora lo de los papeleos, esto tengo que quedar con el proveedor. Porque es que no puedo contratar a nadie si no tengo... Si no tengo género, ya me entiendes. Ah, vale. Pero ah. Sí, la idea es contratar a un par de personas para llevarlo. A mí con que lavar los baños y eso no pasa nada. ¿Cómo lavar los baños? No te estoy entendiendo. O sea, de tema de limpieza. Barrer, limpiar. Hombre, pues la verdad es que hay que hacer de todo en un bar. Desde barrer, limpiar, fregar vasos, servir a la gente, tratarla bien, limpiar mesa, ya me entiendes. Hasta ya. Cristales, si hace falta. Vale. ¿Y cómo hacemos? ¿Te dejo mi número? ¿Me das tu número? Mira, mejor te lo doy yo. Porque es que tengo que apuntar a un montón de números. Te lo doy yo y me haces una llamada. O un mensaje, mejor. Con tu nombre. ¿Cómo era tu nombre, disculpa? Gio. Con J, no con G. Que todo el mundo lo escribe con G. Geofred. Si quieres pon Steinway Garden o directamente pon bar, como a ti te venga mejor. ¿El número? 365 2149. Ahí te mando un mensaje. Oh, pues no me ha llegado, ¿eh? No me ha llegado, ¿eh? No hace falta ponerlo, en realidad. Ay, bollones de compañías. Cuando estamos en dos compañías distintas, ya empieza a haber problemas. A ver, repetime el número otra vez, a ver si lo puse bien. 365 2149. Tres, seis, cinco, dos, uno, cuatro, nueve. Efectivamente. Y sí, te agendé bien. Pues no me ha llegado. Hazlo como llamada, a ver. Bueno, según mi amigo James, dice que tienes que poner 365-2149.
Yo he hablado antes con la chiquilla y con el proveedor y no he puesto el guión, pero bueno. Si me disculpáis, me voy a liar mientras un cigarrillo. Es que a mí esto de la tecnología igual, poco y nada. No te llega la llamada por lo que veo, ¿no? Negativo, no, no me llega. ¿Y si me agenda vos? Mejor dame tú el número, ya verás cómo yo acabo antes. Dímelo. Ocho, dos, seis. Seis, seis, cuatro, seis. Te repito. Ocho, dos. Hola. Como que sí, ¿verdad? Sí. Y yo creía que yo era el malo con los teléfonos. Bueno, siempre hay alguien peor. Y tu nombre, para intentar recordarlo, es que tengo aquí cuatro números que tengo que apuntar el nombre y aún ni los he apuntado. De momento tengo buena cabeza. Yo me llamo Florencia. Florencia, muy largo. Y si te llamo Flor, poneme Flor, algún problema, sí, sí. Ahí está. Flor, Kim, Walter, Paul, Kim. Vale, vale, estoy repasando todo lo que tengo que apuntar. Pues si no le importa, señorita, yo le, en cuanto tenga género y haga las pruebas, le pego una llamada. Vale, nos vemos. De momento voy a ver arreglar unos papeles aquí en comisaría, porque en el norte de Sheriff no tiene ni para papeleo. Ya veo. Yo también soy del norte, como... No, pero tú has nacido allí o has venido a vivir allí, porque parece que empieza a haber un montón de gente que ahora viene a vivir allí. A ver, yo nací en Argentina, pero solamente estuve 3 años ahí. Y después mis padres se vinieron para aquí, pero estuvieron en una granja muy apartado de...
Vamos, que ya tienes todo mi papeleo, ¿no? Que solo pagarte, ¿no? Claro, la hostia. Y es que estáis siempre con lo mismo, más que pagar. Hazlos que no se caduquen, así no te lo tengo que volver a pagar. Todo es dinero. Todo dinero. Y más dinero. Pues yo ya estoy listo. Moreno, parece una bombilla, ¿eh? Le brilla bastante la calva, la verdad. La primera bombilla de luz negra que veo. No sé qué, mira, tranquilo, la gente, que era una broma, hombre. Cuidado, que te saca ahí. Bueno, arregla tu documentación, Hunter, y nos vamos. Yo ya he pagado y... ¿Ya te lo ha entregado? Sí. Pues vamos a retirarnos. Gracias, agente. Espero nos vemos, señor. Mucho. A ver, con el cubano. Sí, con el de las... Me cago en la hostia. Anda, que me ha dado una lista de precios o algo. Está muy necesitado usted, por lo que veo, ¿no? ¿Ha venido con algún vehículo? Sí, con la moto. Ah, vale. Pues, iré hacia el bar. ¿Sabes dónde tengo el bar? Igual lo puedo dejar, creo que en el garaje. Hay un garaje aquí, ¿no? Sí, pero como luego te toque venir aquí a buscar el vehículo... Es verdad. Vale. Ahí nos está, vemos... la cosa. Nos vemos allí. ¿Sabes dónde está el bar? Es el que está cerca de un lugar de gasolina, ¿puede ser? Ajá. Al lado de la gasolinera está la tienda de este caballero, que es el 24-7, y al otro extremo, haciendo el giro, mi bar. 24-7 es porque atende a las 24 horas, ¿no? Eso intenta, pero le faltan clientes también, o sea, le faltan trabajadores también. Ah, mira. Bueno, nos vemos ahí entonces. Pues ahora nos vemos por allí. Vale. Encantado. Igual. Flor. Sí. Quiero recordar, ¿no? Anda, que sí. Bueno, mira, que te equivoques por Kim, pero si te llamo Walker, entonces sí que te vas a mosquear. Estoy intentando recordar los tres nombres que tengo que apuntar en la cabeza. Es que Walker es de un extremo a otro, ¿no? Por eso digo que ese no me voy a equivocar, joder. De última, si no te acuerdas de mí, decí mi amiga. O. Amiga. O piba. Piba. O guacha. O guacha. Qué puto, madre mía. Pero todo eso que son apellidos. No, a veces en Argentina no lo decimos así cuando no nos acordamos el nombre. Vive, guacho, guacha. Guacha. Hey, my man, where are you going? Caballero, podría apartar un poquito el taxi, ¿no? ¡Wow! Ahí molesta menos. So, where do you want to go? Aquí al Nazareno. Hey, don't mind me. Vámonos, loco. ¿Pero qué? No puedes. Ven. Si quieres ir detrás, puedes ir detrás también, ¿eh? Me cachi la mano.
el nazareno, tú y el nazareno. Estos son recuerdos. Carmen, al Guana Chihuahua Hot Dog, con mucho, mucho jalapeño, a Chihuahua Hot Dog. Prueba a ver si te deja ahora. Ahora sí, ¿no? Y que tenía ganas de robar el taxi. Te estaba mirando ahí el hombre. Mira, pobrecillo, le voy a dar a ese hombre 5 pavillos. No te bajes de la furgo, ¿eh? ¿Está bien, caballero? Hostia, vivir en la calle es una puta mierda, ¿eh? Venga, esto para usted. Venga, caballero, y coma algo caliente. Gente en el sur está malviviendo. En el norte no tendremos dinero, pero por lo menos no nos morimos de hambre. Total, el dinero no es lo más importante. No es más rico el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Sí, pero te ayudo. Hombre, claro que ayuda, me cago en la hostia. Y más cuando no tienes para pagar la factura. Vale, ya sabes, Hunter, que yo, entre el dinero y tú, me quedo contigo. Hombre, sobre todo porque tienes una tienda llena de comida. Al menos de hambre no nos moriremos. Oye, pues me están saliendo gente para trabajar en el bar, y eso que aún no había puesto la publicidad, ¿eh? Creo que eso es cosa del sheriff o algo. Yo creo que él quiere que esté todo el día trabajando y así no puedo hacer traperías por ahí. Además, que tú ya sabes que yo no soy malo, a mí lo único que me jode es que toquen los cojones a la gente de Sandy. Hostia, me estoy quedando sin gasofa.
Bueno, Hunter, que al final no llegamos. Ahí mejor, ¿no? Agárrate fuerte.
segundo que repuesto, porque si no es que no llego, ¿eh? Vale. Gregorio, hasta arriba, ya no la hasta arriba, que no llego a ningún lado. Es como chupa esto. Es que camioneta grande, chupa grande. Y encima me han puesto las de estas nuevas y tengo el cristal reventado. ¿Está el mecánico? ¡Hala! Pero, ¿hacia dónde va? Oye, Boquerón, ¿esa es tu moto? Pues cógela, no te la dejes ahí, que si no luego te van a cobrar. Vale, ¿a dónde vas? Al bar. Al lado de tu tienda. Vale. Cago en la hostia. Pues vamos para allá. Voy para allá. Ahora nos vemos, Boque. Aparca bien, hombre, Boquerón. ¿Qué te había dicho de la hora de aparcar? ¿Cómo se aparcaban las motos? Pues de culo, siempre de culo. Pues si tienes que salir corriendo y no me quieres pagar, no, qué broma. ¿Qué te parece, Garito? Pues bonito bar, ¿eh? La verdad. Hombre, un poquito de polvo, ya que no limpio estos días, pero... Más que nada porque chiquito, está cerrado. Y esta planta increíble que sobreviva, ¿eh? Va, va. Me encantan las plantas. Un dardo por ahí. Bueno, un poquito de suciedad por acá, los vasos por ahí tirados. Bueno, eso, la verdad es que no ha sido ni de los clientes. No han recogido esta mesa. Bueno, de acá hay trabajito. Bueno, poco a poco. Hasta que no está abierto del todo, tampoco. ¿Qué, Boquerón? ¿Quieres una partida o algo? Vale. Bueno, si yo lo quiero jugar, te estaba preguntando. Si es que vas a jugar una partida o algo.
A ver, dejadme que apunte, dejadme un momentillo que me guardo los números de teléfono, que si no al final voy a tener problemas. Pero... ¿cómo te puedo...? Vale. Bueno, está abierto. Quiero decir, está abierta la puerta. Al bar aún no es que esté muy abierto, pero... Ah, bueno. Pero que si quieres estar por aquí, tampoco hay mucho problema, ¿eh? Algo tiene que haber en la nevera. Ahora le echo un ojo. Hunter, que tu número que en qué acababa, el 68 puede ser. No. ¿En 11? No. ¿En 62? Sí. Vale, vale. Uf, qué follón que tengo en la cabeza. Ojo, Dios. Apeo, ven. Gracias por el polo. Guardado. A ver, ¿quién me falta más el número? El del 11 será el de... supongo que será el del proveedor. Pegar una llamada y fíjate. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué follón de número. Oye, chicos, ¿se ve bien el directo o no? Eso no sé cómo
solucionado. Porque vosotros lo veáis bien. Ahora. Porque claro, yo juego. Ah, no te preocupes. Dímelo. Pues lo más barato. Solución. Lo más barato, una botella de agua. Bueno, pero que tenga alcohol, me refiero. La cerveza, por ejemplo. Déjame que revise por aquí. Sí, pero... A 1080 podría a ver a esta ronda os voy a invitar yo. Hostia, ya que es. Aún el bar no está abierto ni inaugurado, ya me entiendes, aún no tengo lista de precios. Uh-huh. Una cervecita. Sí, gracias. Sí, veo. Yo lo veo mal. Yo lo veo. Lo. Configuraré. Pues ahí tiene. ¿Qué tal? ¿Qué necesita? ¿Qué hay? Una cerveza fría. Cervecita, sí, de momento solo hay cervecita. Hasta que no me venga el proveedor, ando un poco jodido. Perfecto. ¿Cuánto es? Para ti nada, hombre. Hoy os invito. Cóbrale, cóbrale. Bueno, nunca diré que no a una cerveza fría. Mira, ahora. Pues ahí tiene. Y Flor, no te importa una cervecita, ¿no? Yo no bebo, la verdad. Otro punto a favor. Pues sí, no te voy a consumir nada. Yo, ¿tienes cocaína? ¿Cómo cocaína? ¿Tú qué? ¿Lo has escuchado ya al tío ese lo de la cocaína y ya tienes...? Me cago en la hostia. Dile lo que le pasa a los que toman esas mierdas. Se lo diría, pero creo que más o menos ya lo tiene. ¿Una cervecita, Boquerón? Sí, tío. Toma. Cocaína no hay, pero si quieres chupar un poco la cal, quizás te dé el mismo efecto. Ahí la tienes, loco. Vamos, la hostia. Porque luego vamos a tener que llamar al proveedor ya, ¿eh? Antes estaba en el taller. Sí, pero me ha dado el teléfono y eso. Lo que pasa que el problema es que tenía que arreglar el seguro del coche, renovar el DNI, ya me entiendes. No quería dejarlo para más tarde. Ajá. Y tienen ahí un negro en la comisaría del sur. Una bombilla. Parece una bombilla de luz oscura. Sí. No es mal tipo. Habla un poco con voz de pito, pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, que solo quiere pasta. Estoy diciendo, bueno, el DNI, $15. Pero bueno, toma el DNI antiguo. Primero me pide el dinero antes de... Uh-huh. La hostia, en el sur todo es el dinero. Es negro y policía. ¿Qué te esperabas? No me digas que los seres tenéis problemas con la policía. No, ninguno. O con los negros. Eso tampoco. Ah, bueno, no sé. A ver, yo un poquillo sí, no voy a decir que no, ¿eh? Aunque no quiero juzgarlos a todos por igual, pero...
Pero pobrecillos, coño. Ya tienen bastante, ¿no? ¿Por qué? Con ser negro. Claro. Ya es suficiente. Yo por suerte no he visto a ninguno todavía hoy. Ya lo verás, tranquila. Yo creía que Dios lo castigaba dos veces. Sí, sí, pues lo hace, incluso tres. Me cago en la hostia. Joder. Imagínate salir retrasado, negro, y que tu vocación sea ser pintor. Yo creo que peor es... Policía. Claro, peor es negro, negro policía y del sur. Vaya, vaya, pues sí, mira, ha podido castigar tres veces, sí. Oye, no puede castigar muchas más. Pues sí, sí que puede, podría haber nacido un poquito para allá, atrasado, ya me entiendes. O pedir cocaína delante de un agente de la ley. Ya sabes. Ah, pero tú ya sabes cómo es James, siempre está con el cachondeo. Ya. Estoy seguro que le hacen la prueba y lo único que va a dar es la cerveza que se está tomando. Exacto. Sí, lo hace porque le gusta vacilar, ya lo conoces. Siempre está complicando. Así que. Memo, iba a decir que tú te llevabas la palma hoy, pero hay otro tío peor que tú. Peor que yo, o sea, sí, hay un tío. Pero si yo soy la mejor persona de... Hay un tío peor que tú. Y haciendo el gilipollas con un carrito de golf. Pero los carritos estos que deja el tío de la gasolinera, o digo, del mecánico. Sí, digamos que estaba intentando sacar dinero, haciendo un poco el gilipollas, subiéndose a la acera, yendo en contra, sin saber dónde tenía que ir. Y me decía que era de aquí. Era algo morenito, sí. Ya sabía yo. Un chándal, ¿os suena? No. ¿Repite? ¿Cómo? A ver, un tío con voz de apagado. Esa típica voz que se te queda cuando no quieres ni siquiera vivir. Digamos también que lleva con una ropa un tanto peculiar, sencilla, digamos. Vale, ya sé quién es, lo he visto en el taller de Dimitri. Tirando... Con un coche que le está reparando el Dimitri. Sí. Era tipo esto de los muertos, pues así. Me dijo el nombre, pero ni me acuerdo. Pues la verdad es que no me suena por esa descripción. Yo al menos no lo conozco. ¿Es de aquí, del barrio? No lo creo. Yo lo he visto hoy. La verdad. Un tío normal, simple. Pero le digo, caballero, ¿qué hacemos? Me dice, el sheriff es aquí usted. Yo no tengo que decirle lo que tiene que hacer. No sé. Gente gilipollas en todos sitios. Pues suerte que no he estado cerca. Si no te hubiera dicho que miraras el avión ese que pasa por ahí. No se preocupe. De hecho, tiene un aviso ya. Nada siguiente, bueno. Un hombre con voz que parece que no tiene ganas de vivir. Ajá. Muy deprimido en general. Que va con mucha soberbia y prepotencia. Que imagino que le diré que me responda qué soberbia y prepotencia y ni siquiera sabrá definírmelo. Ah, es terrible el tío ese. No será gilipollas del coche azul, guapísimo. No, ese no. Ah, vale. No, ese es el proveedor, ese no me lo jodáis, que me ha fallado el proveedor antiguo y como me jodáis, ese me quedo sin bar. Ese por lo menos puede permitirse ser gilipollas. Cuando tienes dinero, puedes permitirte algo. Pero cuando no tienes nada y vas con unas putas croc... Seguro que ese dinero no es una gama. Pero bueno. Está pensando en ese hombre que decide con voz de sin ganas de vivir. Quiere decir una cosa, que tenga miedo a morir, que no nazca. Bueno, y el que tenga miedo a pillar una infección, que no folle, decía mi padre. Ah, pero para esos botones. Ahí venía. Tengo por aquí alguno, ¿eh? Ahí venía mi regalo, sheriff. Ando servido, no se preocupe, ya me han dado uno. Ole. Si lo quieres te lo doy, a mí no tengo ningún problema. Ah, pues yo no te voy a decir que no, ¿eh? Siempre y cuando lo uses. Hombre, se intentará. ¿No dices que no? Pues la verdad es que no. Todo hay que mirar, todo hay que mirar con quién y con qué. Eso ya es problema tuyo. Claro, claro. Porque ahora mismo de aquí a tres os descartaba. Bueno, para mí mientras no me avisen por radio que hay un hombre... con el rabo enganchado a un tubo de escape, una papelera o un mapache, me sirve. Oh, quiero mucho las motos, pero no llegaré a eso, ¿eh?
Eso espero. Sabes que estoy enamorado de las motos, pero a eso no voy a llegar. Conocí un hombre que estaba igual y se folló un caballo. Un puto degenerado, seguro que era del sur. Bueno, es una historia bastante antigua que me solían contar. ¿Klaatus? ¿Se llamaba? ¿Klaatus? ¿Klaatus? Hostia, Klaatus. Ese no será ese de Paleto, del norte del todo. Un pueblerino. Creo que sí. ¿Klaatus? 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 Sí, Klaatus. Me cago en la hostia, pero... Es buen tío. Bueno, era. Bueno, ya no sé nada mucho de él. No sé ni si está por ahí. O si lo han encerrado, a saber. Lo último que supe es que se juntaba con un hombre un poco así morenito, que le dio trabajo y bueno, se folló una cabra a tomar por el culo. Y cago en la hostia. Sí, es lo que tiene. Y salió un negro de eso, ¿no? Hay mucho loco. Sí, hay mucho loco, sí. Digamos que se fue a la mierda muy rápido. Sheriff, hay que cuidar los genes, hay que saber dónde la mete uno, ¿ya me entiende? Sí, que luego te sale otro como el sheriff anterior y se va toda la mierda. O el sheriff anterior... Sí. Creo que lo llamaban Cooper o algo así. Oh, sí, lo llamaban, tú lo has dicho. ¿Te acuerdas de él, no? Ya sabes la historia de lo que le pasó. Sí. Amaneció colgando un árbol. Por si el resto... Sí, por si el resto no lo sabe... Era un hombre bastante prepotente, que iba bastante de listo. Era mi superior en su momento, antes de que llegara, me marchara. Digamos que se metió con una banda que no debería meterse. Lo llamaban los Comanches, o algo así. ¿Comanches? Al líder lo llamaban la Sombra. Digamos que la Sombra... Pues bueno, acabó hasta las pelotas de ese hombre. Porque cierta amiga suya... Le amenazó el mismo de muerte a ella y a su hijo. Y a su marido, que eran huevazos. Pero bueno, eso es otra historia para otro día. Oh, yo he conocido leyendas aquí en Sandy sobre la Sombra del Norte. Era ese. Ese mismo. ¿Qué es eso de la Sombra del Norte? Uf. Bueno, hay gente que dice que es un delincuente, otra gente dice que es un héroe anónimo, depende de quién la cuente. Hay demasiadas versiones. Ajá. ¿Y cuál es la verdadera? Nadie lo sabe. Oh, pues descúbrelo tú. Solo saben que llegó aquí con lo puesto y que venía de muy lejos. La noche a la mañana... Tenía 1000 sombras detrás. Yo creo que es una exageración, que únicamente eran 30. Otros dicen 40. Pero bueno, ya sabes cómo son las historias. No, las leyendas siempre se engrandecen. Eso es lo que tengo que hacer yo con este puñetero bar. Engrandecerlo y hacerlo una leyenda. Sí. De hecho, Nemo, dicen las malas lenguas que por el desierto, entre según qué piedras, te puedes encontrar el grabado de ese hombre. Es la cabeza de un caballo, al galope, con el dibujo de un arco por detrás. Si lo encuentras, tendrás buena suerte un día. Y podrás volver aquí. Oye, Nemo, me has dicho que tú vivías por aquí en el motel. Sí, el de la Ruta 68. Me ha preguntado una chiquilla... Sherry, me ha preguntado una chiquilla que cómo se compran por aquí caravanas o algo para vivir. Yo he escuchado algo de la inmobiliaria, pero la verdad es que como yo vivo aquí arriba, ya me entiendes, yo de esas cosas no... Ostras, yo sé que tú al motel... Y te lo alquiles, después la inmobiliaria es para comprarte una casa. Ajá, pero tú sabes dónde está la inmobiliaria. Hostia, en el móvil creo, en Google. Te diría que está en el sur. Buah, pues... Bienaventurados sean los borrachos que ven a Dios pasar dos veces. Sí, la verdad que sí. Yo pisaré lo mínimo el sur de lo que pueda, vamos. Con lo tranquilo que es el norte, aquí todo es compañerismo, ¿ya me entiendes? Bueno... Depende con quién te cruces también. Ah, eso es porque no son del norte. Ay. Uno que le gusta tropezarse con el coche de la gente ajena, ¿eh? No me digas que Boquerón se ha tirado contra un coche. Nah. Digamos que hay cierto pececillo que le pasa a veces. Empiezo a pensar que estés hablando de mí. Creo que piensa bien. Pero yo qué he hecho.
Nada. Ah, vale. Pues ¿no, quieres a nadie ¿No quieres para nadie aquí para trabajar? Nada bien, pues, la verdad es que sí. Necesito camarero o camarera, me da igual. Estoy buscando un par de personas, pero necesitaría primero hablar con el proveedor, porque contratar gente y no tener nada para vender, ya me entiendes. Hostia, yo tengo su número de teléfono, yo consigo que te provea, acabe de trabajo, ya verás. Oh, pero si tengo el teléfono del proveedor. Ah, vale. Yo tengo su... me ha dicho que tendría que acercarme allá a la playa o no sé qué, yo no sé si es que quiere algo conmigo o... Me da miedo, y más viniendo de un sureño, ya me entiende. ¿Y es como de dónde ha dicho que era? ¿Dominicano, creo? Cubano. Sí, cubano. Esos pelos no son muy... Igual, todos son iguales. Yo creo que tú tendrías cuidado. Y yo... Sí, con Boquerón, pero luego he pensado... A ver si le van a ir los tríos o algo y vamos a acabar mal. ¿Tú te has visto la película esa de la ardilla que busca siempre una bellota en la nieve? La verdad es que no soy mudado a ese tipo de películas. Bueno, pues te quiere poner los ojos como si fueras un mapache. Ni cago en la puta. Pues entonces ya no le llamo, ¿eh? Oye, loco. Me tengo que... Descansa, James. Cuídate, muchacho. Venga, un placer, chico. Chao. Ahí se va una leyenda. Boquerón. Hala. Alteración del orden público. Pero si el público aplaudía. Y uso de la violencia. Ya, pero no puedes hacer lo que hiciste aquella vez. No se puede repetir. No. Compréndelo. Se intentará. Subirte un coche y empezar a tirarle cosas a un negro no está bien. ¿Cómo? Bueno. No fue así. Bueno. Acabó así. Sí, acabó así. No era la intención, pero... Cabe destacar... Que cuando nos acercamos... Sí, la verdad es que sí. 2-10. No. Vamos. Para que os hagáis la idea. Era un día tranquilo. Yo acababa de salir de servicio. Y era como hoy. Estábamos aquí, tomando unas cervezas. Cuando de repente... Llegó ese típico coche que suele subir y bajar con la suspensión. Ya sabéis, esa mierda. Castaña, saltando, sí. Haciendo el mongolo con lucecita. ¿Tú te crees? Dando vergüenza, ajena, vamos. Estaba escuchando la canción esta nueva que dice... Tú quieres mi pinga en tu culo, o algo así decía. Una canción horrible. La cantaba con sus amigos a capela. Ah, es que los reggaetones son así. Los reggaetones, mucho culo. Sí. Teta. Bueno. Yo le pedí educadamente que bajara la música y que se comportara. Pues para que os hagáis la idea. Estábamos aquí escuchando una canción que había encontrado, tío.